En la clase de hoy vamos a estudiar una introducción a la programación funcional atendiendo a aspectos de la misma y en lugar de cuestiones de hacker. En la clase anterior vimos cómo podíamos empezar a trabajar con Haskell dentro del entorno Jupyter. Hoy lo haremos dentro de otro entorno, que es el entorno EMA, que es el que está instalado también en los laboratorios. Con Jupyter no había que instalar nada para trabajar dentro de EMA. Y si es necesario hacer una instalación, eso lo veis en la página de sistema, en donde hay enlaces para instalar en Windows y instalar un EMA con el modo Haskell correspondiente, indicaciones para instalarlo en Ubuntu o en Mac y los enlaces a los sitios originales. Bueno, volvemos al tema. Aquí estaba el tema 2, el tema 1, que es el que vamos a ver hoy. Y vamos a empezar con el tema propiamente dicho. Bueno, en la programación funcional, al fin de cuentas, lo importante son el uso de funciones, el concepto de función. Y aunque os decía, vamos a empezar con una en concreto. ¿Cómo se define una función? Eso ya lo estuvimos viendo en la clase anterior. Yo quiero definir una función que coja un argumento x y lo que me devuelva sea el doble de x, es decir, x más x. ¿Cómo se define? Primero ponemos el nombre de la función, a continuación los argumentos, el signo de igualdad y qué es lo que quiero que la función haga con los argumentos. En este caso es sumarlo. Bien, ¿y cómo se evalúa? Pues la evaluación es simplemente sustituir los argumentos por sus valores. Si yo tengo que evaluar cuánto vale el doble de 3, pues me voy a la definición de doble, el argumento x lo sustituyo por el número 3 y esta sustitución la hago en el cuerpo, con lo que en realidad, ¿qué es lo que tengo que calcular? Lo que tengo que calcular es cuánto vale 3 más 3. Eso es por la definición de la función. Y ahora ya por la aritmética, esto me va a dar 6. Veis que en Haskell las funciones se definen por ecuaciones. Son ecuaciones. Y en esas ecuaciones pues tenemos el nombre de la función. En este caso el doble es el nombre de la función. Y los nombres de los argumentos. Esta solo tiene un argumento x. Y después del signo de igual viene el cuerpo de la función. Cuando se hace la evaluación, el 6 es simplemente el valor que coge la función cuando el argumento vale 3. Bien, aquí hemos visto una forma de evaluar el doble, pero hay distintas formas de evaluar una función. Podemos evaluarla de dentro a fuera o de fuera a dentro. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo tengo que evaluar el doble de 3, si lo hago de dentro hacia afuera, es decir, de manera impaciente, ¿qué es lo que se hace? Bien, pues ¿qué es lo que está más adentro? El doble de 3. Vamos a la definición y se sustituye el doble de 3 por 3 más 3. Seguimos evaluando lo que está más dentro. El 3 más 3 lo evalúo y me da 6. ¿Qué es lo que queda ahora? Evaluar el doble de 6. Vamos a la definición de doble. Otra vez la definición de doble que me da 6 más 6. Y por último, hacer la operación 12. Esto hemos estado evaluando de manera impaciente de dentro hacia afuera. Más adelante veremos consecuencias del tipo de evaluación. Pero bueno, simplemente para notar que esta no es la única forma de evaluar. Hay otra evaluación que lo hace en sentido contrario, es decir, desde fuera hacia adentro. Y no evalúa una función
hasta que no le hace falta. Por eso esta evaluación también es una evaluación perezosa. Vamos a verlo con el mismo ejemplo. Tengo que calcular cuánto vale el doble de 3 más 3. Si lo hago de fuera hacia adentro, el doble de 3 más 3, ¿qué sería? Pues sería el doble de 3 más el doble de 3, porque lo que estoy haciendo es aplicar la función doble con este argumento. Aplicar la función doble cuando el argumento es el doble de 3. Seguimos de fuera adentro. El doble de 3, ¿qué va a ser? Pues la definición del doble va a ser 3 más 3. El 3 más 3, por la definición de la suma, 6. Seguimos. Ahora tenemos que calcular el doble de 3. ¿El doble de 3 qué es? 3 más 3. Y por la definición de la suma, 6. En definitiva, ya nos queda que sumar 6 más 6. Pues nos quedaría 12. Bueno, aquí vemos dos formas de evaluación, la impaciente y la perezosa. Quedaría otro detalle que lo veremos posteriormente. Hombre, no repetí los cálculos. Si yo tengo que calcular el doble de 3 más el doble de 3, aunque lo haga perezosa, se lo asigno a una variable, de manera que cuando calcule el valor, lo tengo ahí y no lo tengo que calcular dos veces como ha pasado en este ejemplo. Pero eso lo veremos más despacio. Solo adelanta que Haskell, entre estos dos tipos de evaluación, pues se decanta por la segunda, por la perezosa. Bien. Seguimos viendo características de Haskell. Es decir, se potencia el uso de funciones. La evaluación es sustituir iguales por iguales y lo hace de manera perezosa. Y otra característica importante es que en Haskell se pueden comprobar propiedades de manera sencilla. Vamos a comprobar, por ejemplo, que el doble de x más el doble de x, el doble de x más y es el doble de x más el doble de y. Bueno, ¿cómo podemos comprobar esa propiedad? Vamos a hacerlo en el editor. Venimos aquí, creo un fichero que se va a llamar clase. Bueno, aquí lo he hecho, lo voy a parar, lo he hecho con los atajos de teclado. Aquí para crear un fichero, esto es lo mismo, una vez que lo tengáis y estéis dentro de EMA, es lo mismo en Windows, en Mac que en Ubuntu. Yo lo estoy haciendo en Ubuntu y yo lo que quiero es visitar un fichero nuevo. Bueno, vendría aquí escribo clase 1.hs, hs es la extensión de los ficheros en Haskell. Aquí tengo el fichero y aquí ya, mirad, aquí está el nombre del fichero, aquí, bueno, la posición en la que me encuentro, ya está. Voy a empezar definiendo la función doble. Doble de x igual a x más x. Ya la tengo definida. Mira también que va poniéndose en colores, el nombre de la función lo ha puesto en azul y ya está. Ahora tenemos que evaluarla porque este es el editor. Para evaluarla hay una pestaña, Haskell, y lo que quiero es cargar el fichero. Que además veis que al lado pone cómo se puede hacer con los atajos de teclado. Voy a poner, se puede hacer o dándole a cargar fichero o con la abreviatura control C, control L. Control C, la C es de comando y L es de cargar, de load. Bien, lo cargamos. Veis que la ventana se ha dividido en dos. Arriba tengo el editor, es la ventana en donde está, y abajo es una ventana en donde se está ejecutando Haskell. Si yo ahora lo que le digo, ¿cuánto es el doble de 3? 6. El doble de 56, pues 112. Veis que esto es, en esta ventana se puede hacer los cálculos igual que vimos en la clase anterior. Es decir, si yo empezamos diciendo, ¿cuánto es 2 más 3? 5. Aquí simplemente se van calculando, está siempre la llamada lambda y la entrada y la salida.
Bueno, ya tenemos el doble de x y ahora lo que quería era una propiedad. Lo que quiero es demostrar que el doble de la suma es la suma de los dobles. Por hacerlo, ¿cómo se expresa esa propiedad? Pues la propiedad, vamos a llamarle, voy a hacerlo cortando y pegando. Me voy al editor, me vengo a la ventana, pongo la propiedad. Aquí ya tenemos que la propiedad del doble, que es también una función, coge dos argumentos, x y y, y lo que me está diciendo, que el doble de x más y tiene que ser igual al doble de x más el doble de y. Una cuestión. Mirad, ¿qué es esto de aquí? El igual igual. Pues esto es la igualdad aritmética. Es decir, si yo le pregunto 1 más 4 es lo mismo que 2 más 3. Lo que le estoy diciendo es evalúa la expresión de la izquierda, evalúa la expresión de la derecha y comprueba si son iguales. En este caso me sale verdadero. Si le digo comprueba que es igual a 2 más 7, pues me sale falso. Todas estas funciones son las que dije en el tema anterior que tenéis en las ayudas. Es decir, vengo aquí. Fin. Voy a poner dos pestañas para poderme mover. Esa ayuda de lo que os decía, eso lo tenéis en la parte de documentación. Tenéis el resumen de funciones. Voy a poner esto un poco más grande. Y la quinta. X igual igual y se verifica si es que es igual a y. Mirad que también lo podéis ver en el resumen de funciones. Si le dais al igual igual, X igual a y se verifica si es que es igual a y. Y aquí tenéis unos cuantos ejemplos de ver que la igualdad no solo es para las expresiones aritméticas, sino también igualdad de lista. Aquí lo que le estamos preguntando. La lista cuyos elementos es 2, 3 y 5 es igual a la lista obtenida añadiendo el elemento 2 al 3, 5. Pues sí. Salamanca, la cadena Salamanca es igual a concatenar la cadena Sala con la cadena Manca. Pues también sale que es verdadero. Bien, pues seguimos con la comprobación. Vuelvo al editor y para poder ejecutarlo, para poder comprobarlo, tengo que importar una librería. La librería, en fin, por hacerlo, la librería que tengo que importar y hay que ponerlo obligatoriamente al principio del fichero es la librería de QuickCheck. La pongo aquí. Y mirad, aquí está diciendo en la primera línea, importa la librería de QuickCheck. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Pues vamos a evaluarlo. Lo evalúo. Vamos, cargo el fichero y con eso puedo hacer comprobaciones. Es decir, le digo comprueba. QuickCheck comprueba la propiedad del doble. Bien, hace las comprobaciones y lo que me da es un mensaje diciendo que todo ha ido bien. ¿Qué significa que todo ha ido bien? Ha generado 100 casos de prueba. En los 100 casos de prueba es 100 parejas de números x y. En esos 100 casos de prueba ha comprobado que el doble de la suma es la suma de los dobles y por eso me da la respuesta de que es correcto. Pero ¿qué pasa cuando le estamos queriendo comprobar una propiedad que no es cierta? Vamos a seguir con el tema. Y eso es la refutación. ¿Es cierta esta propiedad que
la suma de dos números siempre es distinta a su producto? Pensadlo un poco. ¿Será cierta o no? Vamos a preguntárselo a Haskell. Bien, cojo la propiedad. Propiedad de la suma. La copio, me voy al editor y la suelto aquí. Bien, vamos a cargar el fichero. El OK de aquí abajo dice que ya está cargado. Y vamos a comprobar la propiedad. Aquí he puesto un problema, lo voy a quitar. Ahora me he dado cuenta de que se podía quitar. En fin, lo vuelvo a cargar con el nuevo. Y lo que le digo es que compruebe la propiedad de la suma. ¿Qué creéis que va a dar? Siempre que escojo una pareja de números, su producto va a ser distinto de su suma. ¿Vale? Esto es porque no lo había cargado. Está bien que salga el fallo. Control G. Cuando sale un fallo, se le da a la Q, se quita. Y lo que tengo que hacer es control C, control L, cargarlo. Propiedad de la suma, que la compruebe. ¡Ah! Por cambiar, me he equivocado, pero viene bien el error. Mirad, lo que me está diciendo es que la variable propiedad de la suma no existe. La que existe es prot suma, que está en la línea 7. Claro, y es que me he equivocado al quitarle el nombre. Tendría que haberle dejado propiedad como estaba, propiedad del producto y la suma. Ese es el nombre que tenía, estaba bien el nombre. Entonces, esta es la que tengo que cargar. Y la propiedad del producto, ahora sí, y la suma. Ahora sí no, ahora también me he vuelto a equivocar. Falta aquí una rayita. Propiedad del producto y la suma. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con la comprobación. Hoy la cosa está fatal porque aquí he escrito una línea de más. Bueno, vamos a ver. Bien. Haskell dice que está mal. ¿Qué es lo que me está diciendo? Lo que me ha dado es un contraejemplo. Y efectivamente, 0 por 0 es lo mismo que 0 más 0. Bueno, no he insistido. El no igual, igual que antes, si venimos a donde están las funciones básicas, el no igual se verifica si x es distinto de y. Bueno, nos ha dado un contraejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que hay que refinar la propiedad, lo que algunas veces se llama el uso creativo del fallo. Decir, vale, esto no es cierto, pero le voy a quitar ese ejemplo. ¿Eso qué? Les digo, bueno, si x es distinto de 0 y la conjunción es y es distinto de 0, entonces se tiene la propiedad. ¿Vale? Eso lo tenéis también en los apuntes. Aquí vemos que nos ha fallado y entonces se hace el refinamiento. Aquí tenéis. ¿Qué creéis? ¿Que ahora ya se va a cumplir la propiedad? ¿O siguen habiendo contraejemplos? Bueno, vamos a verlo en Haskell. Cargo el fichero y repito el experimento. Comprueba la nueva propiedad. Bueno, otra vez se nos da otro contraejemplo, que x también podría ser igual a 2. Bueno, pues vamos a poner que x es distinto de 2. Venimos aquí y le añado, y además x tiene que ser distinto de 2.
Bueno, de ahí no le digo nada. Lo vuelvo a cargar, ya lo ha cargado, y vengo a esta ventana, repito el experimento. Bueno, ya habéis visto que ahora sí comprueba, por muchas veces que lo repita, pues la propiedad se ha hecho. Esto es una cosa que es conveniente a la hora de escribir programas, antes de que el programa sea muy largo, que el guión sea muy largo, pues ir comprobando que lo que estamos haciendo está bien, en fin, que no se nos escapen los casos de dividir por cero o los casos en que la lista sea vacía, en fin, todo eso, poniendo las propiedades correspondientes, ya veis que la comprobación es inmediata y otra vez que la comprobación, el escribir las propiedades, se escriben como se escriben las funciones, no tenemos que cambiar la sintaxis. Bien, hemos estado muchas veces hablando de programación funcional. Vamos a verla y la mejor manera, una forma de verla es haciendo una contraposición con la programación imperativa. Bueno, en la programación funcional, como hemos estado viendo antes, casi todos son funciones y el método de evaluación, vamos, es sustituir los argumentos en las expresiones y de esa forma se van haciendo la evaluación por sustitución. Vamos a verlo con un ejemplo en los dos estilos, en programación imperativa y en programación funcional. Y el ejemplo, un ejemplo muy simple, sumar los n primeros números. ¿Cómo se haría la solución en imperativa? Bien, pues el programa, en fin, aquí está escrito en Python, en fin, vamos a definir la función suma y para eso vamos a usar dos variables, la variable contador y la variable total. Y las dos tienen en principio el valor cero. Para que se vea cómo se está haciendo la evaluación, he escrito esta tabla. La primera columna tiene el contador, la segunda es el total y en principio los dos están en cero. Y ahora llegamos a un bucle. Dice, mientras que el contador sea menor que n, en nuestro caso n es 4, pues quiero sumar los cuatro primeros números, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues súmale 1 al contador, es decir, el contador 0 es menor que 4, sí. Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Sumarle 1 al contador, pasa de 0 a 1. ¿Y al total qué hay que hacer? Pues coger cuánto tenía el total y sumarle el nuevo contador. 0 más 1 me da 1. El 1 sigue siendo el contador, sigue siendo menor que 4, sí. Pues hacemos lo mismo. Al contador se le suma 2 y al total, que era 1, se le suma el valor actual del contador y me da 3. ¿El 2 sigue siendo menor que 4? Sí, pues lo mismo. Se le aumenta 1 y el total, que era 3, se suma con el contador y da el nuevo total, 6. ¿El 3 sigue siendo menor que 4? Sí, pues entonces se suma 1 al contador y lo que se hace es sumar el total con el nuevo contador. 6 más 4, 10. Y ese es el nuevo total. ¿4 es menor que 4? No, pues ya hemos terminado. Entonces lo que hay que hacer es devolver el total. Devolvemos el 10 y ya está. Esa es la forma un ejemplo de evaluación imperativa. Tenemos variables que a lo largo del cálculo va cambiando valores. ¿Cómo sería el mismo ejemplo? El de sumar los cuatro primeros números, o en general sumar los n primeros números, en programación funcional. ¿Cómo lo podríamos escribir esta misma función? ¿Cómo la podríamos escribir esta función? Que ahí la tenéis en Python. ¿Cómo se podría escribir en Haskell? Bueno, pues con cosas de las que vimos en la clase anterior, 1n que es la lista de los números desde el 1 hasta n. ¿Y qué hay que hacer con la lista de los números del 1 a n? Sumarlo. Bueno, pues esta sería
Esta línea es lo mismo que esta definición. ¿Y cómo es el cálculo? Pues si yo quiero evaluar cuánto es la suma de 4, primero, ¿qué se evalúa? La lista 1 a 4. ¿Y eso qué me va a dar? Pues la lista de los números de 1, 2, 3, 4. Y por la definición de suma, la suma de una lista, ¿qué hace? Sumar los elementos de la lista. Y esto me da 10. Bueno, ¿cuáles serían las características fundamentales de Haskell? Ya sé que esto muchas veces es adelantarse a los acontecimientos, pues esto viene casi a ser un guión de los temas que vamos a ver posteriormente. Pero bueno, primero, ¿cuáles son rasgos característicos? Uno ya lo hemos visto, que se buscan programas cortos. Mirad este programa y mirad este programa. Bueno, normalmente se busca que sean cortos, claro y eficiente. Pero en fin, primero corto. Después tienen tipos. En fin, eso es simplemente para que sean correctos, claro y eficiente. Lo de tipo es para potenciar que sean correctos. Si hay un error de tipo, pues no va a funcionar. Es decir, no puede sumar un booleano con una lista. Eso es un error de tipo. Usa lista de comprensión. Esto es parecido a cómo se definen los conjuntos en matemáticas por comprensión. El conjunto de los x tal que x es par. Eso sería una definición por comprensión. Usa funciones recursivas. Bueno, vamos a ver dentro de poco un ejemplo. Funciones de orden superior. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los argumentos pueden ser funciones. Ya hemos visto una. Mirad que aquí, en esta... No la hemos visto. Lo hemos utilizado. Permite razonamiento sobre programa. En fin, razonamiento y no solo comprobación, pues también permite comprobación sobre programa. Usa evaluación perezosa y tiene efectos monádicos. En fin, estas ya son palabras mayores y los veremos también más adelante. Y por hacer un recorrido rápido sobre la historia, sobre la historia de Haskell, los precedentes se pueden colocar en los años 30, cuando se estaba intentando definir qué es lo que significa ser computable. Habían distintos modelos. Un modelo era las máquinas de Turing, las que se apoyan fundamentalmente la idea de la programación imperativa. Otro modelo era las funciones recursivas y otro fue el desarrollo que hizo Alonzo Shure del lambda cálculo. ¿Sí? ¿Cómo se puede un cálculo muy pequeñito pero que tuviese la misma potencia expresiva que las funciones de Turing? Que lo que se pudiera definir con una se pudiese también definir por otra. Después, en los años 50, 60, McCarthy desarrolla un lenguaje basado en la idea del lambda cálculo, el LISP, que es el que se usó al principio en el desarrollo de la inteligencia artificial. En los 60 ya se desarrolló un funcional puro, es decir, sin efectos laterales. LISP sí permitía asignaciones, en los funcionales puros no se permite. En los 70 se amplió para incluir el orden superior. También se amplió para incluir tipos polimórficos e inferencias de tipo. En fin, se podía trabajar tipo, pero no había que hacerlo explícito, sino que el sistema podría hacerlo. En los 80 se introdujo la evaluación perezosa. Y en el 87 un comité empezó el desarrollo de Haskell. En el 2003 se publicó el primer informe, el segundo en el 2010, y en fin, la cosa sigue evolucionando y no vamos a seguir comentándolo. Quien quiera, bueno, pues a través de la Wikipedia podéis ver, aquí os he dejado los nombres de los informáticos o matemáticos que hicieron el desarrollo y los lenguajes, y podéis verlo. Aquí he hecho un panorama de rasgos característicos. Bien,
Vamos a ver un par de ejemplos, pero ya digo que muchas de las ideas que vamos a ver a continuación es para ilustrar los rasgos que hemos comentado, pero se desarrollarán con mucho más detalle en temas posteriores. Bien, el primero, un ejemplo de recursión sobre lista. Bien, hemos estado usando la función suma. Hombre, aquí dijimos, catapla es la función que suma una lista. Vale, pero ¿cómo está definida la función suma? Vamos a ver una función que coge una lista de números y me devuelve la suma. Aquí hacemos la definición. ¿Cómo es? La suma lo voy a hacer por recursión. ¿Por recursión qué significa? Pues que o bien es la lista vacía o es una lista que tiene un primer elemento y un resto. Mirad, el dos puntos es lo que separa el primer elemento de la lista del resto. ¿Quién sería? Bueno, pues en este caso, la suma de esta lista que tiene primer elemento x y resto xs, ¿quién es? Es el primer elemento más la suma del resto. ¿Por qué se llama la función recursiva? Mira que en la definición de suma estoy usando la propia suma. Pero el número de elementos de esta lista es mayor que el número de elementos de la lista XS. Por tanto, en cada llamada recursiva tengo un elemento menos. Como estoy suponiendo que se lo estoy aplicando a lista finita, entonces al final llegará al calcular el vacío y ya. Bien, ¿cómo se puede, en fin, esta definición? Vamos a verla, control C, vamos a irnos al editor, la podemos poner. Voy a cambiar la palabra sum por suma, aquí suma, vamos a ponerlo en español para que no haya conflicto de nombre con la predefinida, suma, ya está, ya la tengo definida. Entonces la puedo cargar, cargar el fichero y puedo decir cuánto es la suma, yo qué sé, de 2, 3 y 5. Bueno, pues la suma de 2, 3 y 5 es 10. ¿Cuál es la suma de todos los números desde el 1 hasta el 100? 5.050. ¿Cuál es la suma de todos los números del 1, bueno, como estamos en el 2020, hasta el 2020? ¿Tardará mucho? Bueno, pues ahí tenéis la suma y la podéis, si queréis, hacer trabajar al sistema, la suma del primer millón de números, desde el 1 hasta 10 elevado a 6. Ahora ha tardado un poquito más. En fin, la definición no es muy eficiente, pero veis que puede calcular la suma de cualquier lista de números. ¿Y cómo lo calcula? Vamos a fijarnos en la evaluación, porque esto era la idea. Cuando le digo que calcule la suma de 2, 3, 7, ¿cómo es perezoso? ¿Qué es lo que hace? Bueno, aquí lo único que tiene que hacer es, vamos a la definición de suma. ¿Puede aplicar la primera ecuación? No, porque es no vacía. Entonces, tiene que descomponer esta lista en quién es el primer elemento. El 2, pues es el que pone aquí. ¿Y qué es lo que me queda por sumar? Pues lo que me queda por sumar es 3, 7. Pues entonces esto será 2 más la suma de 3, 7. Ahora hay que calcular la suma de 3, 7. Volvemos a la definición. ¿3, 7 es la lista vacía? No. Entonces hay que aplicar la segunda ecuación. ¿Quién es el primer elemento de esta lista? ¿Quién es el x? 3, pues es el que pongo aquí. ¿Quién es el resto de la lista? Pues la lista que solo tiene 7. Repetimos. Ahora hay que calcular la suma de la lista que solo tiene el 7. ¿Puedo aplicar la primera? No, porque no es vacío. Entonces la segunda. Vamos ahí un despacio. ¿Quién es el primer elemento de esta lista? 7. ¿Está claro? Ese es el que pongo aquí. Pero si a esta lista le quito el elemento 7, ¿qué me queda? La lista vacía. Luego el resto es la lista vacía. Y ahora volvemos a repetir. ¿Qué es lo que hay que hacer? La suma de la lista vacía.
Eso es lo que me dice la primera ecuación. ¿Cuánto es la suma de la lista vacía? Cero. Bueno, y ahora lo único que me queda es hacer operaciones aritméticas y el resultado es 12. Bueno, ya hemos visto cómo se puede definir una función recursiva y cómo se va evaluando. Veis que la lista a la que va llamando cada vez tiene un elemento menos, tres elementos, dos, uno, ninguno. Cuando tiene ninguno lo ha calculado y ya está. Bien, aunque no quiero meterme en muchos detalles, también dije que esta función tiene otra de las características, no la función, sino el jaque, otra de las características es que usa tipos. Esta función tiene tipos. El tipo lo que va a coger como argumento va a ser una lista y me va a dar como resultado un elemento de la lista. Pero la lista puede ser cualquier cosa. Yo puedo sumar cosas que no sean números. Vamos a ver, vamos otra vez aquí. ¿Los números tienen que ser enteros? Pregunto. ¿Puedo sumar 2, 3.4, 7.23? ¿Puedo sumar números decimales? Sí, me da 12,63. Por tanto, la suma, ¿qué tipo tiene? Y aquí vamos a ver que, aunque yo no le he dicho el tipo de la suma, si le pregunto cuál es el tipo de la función suma. Bueno, pues me contesta esto. Bien, y esto, en fin, normalmente, control C, normalmente se pone en la definición. No lo he copiado. A ver, lo voy a copiar. Lo pego. Bueno, y lo que me está diciendo. Bueno, el P este lo voy a cambiar por A, pues normalmente se usan las primeras letras. ¿Aquí qué lo estoy diciendo? Mirad. Lo que está diciendo es, el argumento que va a ser una lista de elementos del tipo A. ¿A qué puede ser? Puede ser un número entero, puede ser un número decimal, pero, que es lo que está en la parte de izquierda, a la fuerza tiene que ser algo que sea número que tenga la operación suma. Y el resultado que va a ser un elemento. Si es una lista de número entero, me da un número entero. Si es una lista de números decimales, un número decimal. Todos los elementos de la lista tienen que ser del mismo tipo. Bien, veis que el tipo jaque lo ha inferido y otra de las características es que el tipo es un tipo polimórfico. ¿Por qué? Porque puede ser cualquiera. Con esta definición, pues vemos dos de los rasgos que dijimos antes. Sistema potente de tipo y tipos polimórficos. Eso lo habíamos comentado por aquí en la historia del lenguaje, tipos polimórficos. Bueno, pues ese es el tipo de la suma. Coge un tipo, una lista de elementos que sabemos que son números y me devuelve un número. Posteriormente, en otro tema, lo vamos a ver con mucho más detalle. Vamos a ver mucho más detalle las cuestiones de los tipos y vamos a ver mucho más con más detalle las funciones recursivas. Esto es simplemente por mostrar el panorama y poner ejemplo de lo que hemos estado hablando. Bien, y otro de los rasgos que pusimos es que Haskell también dispone de listas por comprensión. Vamos a verlo con otro ejemplo. Vamos a definir una función ordena que coge una lista y lo que me va a devolver es la lista ordenada. Por ejemplo, si le damos la lista cuyo elemento son 4, 6, 2, 5, 3, pues la ordena de menor a mayor. Las cadenas también son listas, bueno, pues me la ordena.
Pero la cuestión es cómo está definida esta función. ¿Cómo podemos definir una función que ordena una lista? Bueno, aquí tenemos una definición que lo vamos a volver a hacer por recursión. Si la lista es vacía, pues da vacío. Si la lista no es vacía, tendrá un primer elemento y un resto. ¿Cuál es la idea? Cojo, me fijo en el resto, el XS, y ese resto lo voy a partir en dos partes. Una que le voy a llamar menores, que son la lista de los elementos A, tales que A pertenece a XS, mirad, y A es menor o igual que X. Esto en realidad, ¿qué son? Los elementos que son menores o iguales que X, que es el primero. Y los mayores, lo mismo. Los elementos que pertenecen, pero ahora que sean mayores. Estas dos listas, me he partido, tengo el elemento X, el resto, y el resto lo he partido en dos, en los menores iguales y en los mayores. Los ordeno, ordeno los menores, ordeno los mayores, y para completar, ¿qué me falta? Añadí el X. Estos ya serían todos ordenados. Primero, ¿qué tipo tiene esta función? Bueno, va a coger una lista y me va a devolver una lista, pero la lista tiene que ser una lista de elementos que tengan una relación de orden. Eso es lo que se pone por aquí. Bien, mira, otra vez voy a cortarlo. Control C. Voy a ir al editor. Lo pego. Lo cargo. Ya está cargado. Y lo mismo. Si le pregunto cuál es el tipo de la función ordena, pues a que me devuelve que ordena es la función cataplan. Aquí tenemos. Bien, pues con esta definición, pues si yo le digo que me ordene la lista 6, 2, 4, 4, 1, pues me la da ordenada de menor a mayor. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Cuál ha sido la evaluación? Mirad, aquí tenéis el ejemplo de la evaluación. Le digo, ordena. Como no es vacía, ¿qué hace? Coge el primer elemento, el 4. Ese es el que va a poner en el centro. Ordena. Bueno, del 4 se queda con los menores. ¿Quiénes son los menores? 2 y 3. Menores iguales. ¿Quiénes son los mayores? El 6. Ordena el 2, 3. Bueno, pues ya llega en un momento. Ordena el 2, 3 y ya lo tenemos aquí. Me lo voy a ir saltando. Ya tenemos el 2, 3 ordenado. Añádele el 4. Ya me queda el 2, 3, 4. Ordena el 6. Bueno, ordena el 6. ¿Qué va a ser? Pues cuando ordene el 6, va a ser el número 6, vamos, la lista que solo tiene el 6, y lo que tiene que hacer es añadirle al 2, 3, 4 la lista 6. Bueno, y este sería el ejemplo de cómo ha hecho la ordenación. Bien, pues con eso concluimos el tema. Al final os he puesto la bibliografía y dentro de la bibliografía, la que más os recomiendo es la segunda, el capítulo 1 del libro de Hutton. ¿De acuerdo? Bien, también vamos a ver qué os dejo como ejercicio pendiente. Ya os dejé en la relación anterior, vamos a hacia atrás, la página de ejercicio. Bueno, podía haberlo hecho aquí. Si vais aquí al final, en la página de ejercicio, aquí tenemos el libro de ejercicio, los enunciados, y os recomiendo los ejercicios de la primera relación, que ya os dije que lo hicierais con Júpiter. Bueno, pues lo mismo, hacerlo dentro de MSI. Instalad en vuestro ordenador Haskell, instalad Emma y haced los ejercicios de la primera relación. ¿Vale? Y una vez que tengáis hecho los ejercicios, podéis ir al siguiente libro, Soluciones de ejercicio,
si vais al tema 1, lo voy a poner más grande, son los ejercicios de la primera relación, pero están con las soluciones. Bueno, no voy a anticipar los acontecimientos. Ahí, este es el que hicimos el otro día, la media de tres números. Bueno, pues hacer todos los ejercicios, comprobar las soluciones con el libro de soluciones, y si no sale, bueno, pues entonces mira las soluciones en el libro. ¿Vale? Bien, y con eso terminamos la clase de hoy.